Una roca de gran tamaño chocó contra la tierra y convirtió la superficie en vapor. Muchas especies se extinguieron y la biomasa total de la Tierra se redujo. Calcularon las coordenadas del punto de impacto. Se aproxima un cometa a 218.000 kilómetros por hora. Esta es la hora de la verdad. Cualquier ser vivo que esté desprotegido morirá en los primeros minutos después del impacto. ¡Oigan, chicos! ¡Oigan! Las olas del tsunami salen del Golfo de México y se dirigen hacia el Océano Atlántico. A la superficie llegará muy poca luz solar. ¡Michelle! La temperatura de la superficie se podría elevar hasta los 370 grados. ¡Cuidado, Sean! ¿Qué se debería hacer en semejante situación? ¿Cuál es la mejor opción para poder sobrevivir? Papá, quiero regresar a casa. Hoy, un viaje rutinario hasta el trabajo se convertirá en una pesadilla. En el observatorio más grande de Hawái, un hombre se convierte en los ojos del mundo. Se trata del astrofísico Noah Boyle. Hola, Jack. Gracias, Sean. Las agencias espaciales del mundo han estado en alerta roja desde entonces. Este proyecto que se estableció bajo la más grande de las presiones representa el esfuerzo conjunto de los científicos más brillantes. Debemos destruir de un décimo planeta. Del cometa para sacarlo de su órbita. Mientras el cometa se dirige hacia la Tierra, un misil va a su encuentro a toda velocidad, llevando en su interior una ojiva nuclear 800 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima. La humanidad espera el resultado. Recordemos, hace casi 6 meses que... En París, los rostros de la familia Baton reflejan el miedo del mundo entero. El misil es la única oportunidad de desviar el cometa. Con el fin de alcanzar con una ojiva nuclear... ¿Lo destruyeron? Lo harán. Tranquila. A 2 minutos de la zona de impacto, he aquí las imágenes del cometa transmitidas en directo. La masa de hielo y roca se desplaza a más de 200.000 kilómetros por hora. En Texas, Fernando Martínez trabaja para mantener a su esposa y a sus hijos, que se encuentran en México. En este día en el que el destino de nuestro valioso mundo está en juego... Como muchos otros, Fernando reza porque la ciencia desvíe el desastre, pero la misión tiene pocas posibilidades de éxito. Para desviar un cometa se requiere un misil más grande que cualquiera que exista en la Tierra. Así que los científicos emplean el Ariane 5, el mayor que tienen a su disposición. Debe viajar durante 6 meses para alcanzar el cometa a tiempo. El punto de encuentro estará a la misma distancia que Marte y ocurrirá cerca de 4 semanas antes de que el cometa choque contra la Tierra. La labor del Dr. Harris es evitar el día del juicio final al idear formas de destruir o desviar los objetos que amenazan la Tierra. Si eso no da resultado, no podemos hacer nada para evitar la catástrofe natural más grande que la civilización haya experimentado. Esta es la hora de la verdad. Dios nos acompañe. Si no lo destruye, al menos el sensor nos dará la posición exacta del cometa.
misil alcanza el cometa, pero no desvía su ruta. Papá, ¿qué va a suceder? Nueva noticia. Está situado en... Notstandsgesetze. La noticia sobre la misión fallida recorre el mundo, a excepción de los lugares que no tienen acceso a la información. Hoy, lo que preocupa a la mama de la tribu pigmea Baka es lo mismo que ayer. La comida. Lo que buscan no está en los cielos. No, María. Seguro que estás a salvo en Yucatán. Pronto estaré contigo. ¿Cómo está el bebé? Me alegro. ¿Y Luisa? ¡Hola, hija! No, María. Me iré por las vías más cortas. Debería llegar en 3 días. Deja de preocuparte. Te amo. Ya que el cometa es indetenible, Fernando solo tiene un objetivo: llegar a su hogar. En las zonas rurales de México, los granjeros disponen de comida suficiente para sobrevivir la crisis. Pero las ciudades dependen del transporte de alimentos, y cuando este se detiene, cunde el pánico. Las reservas de alimento, agua, medicamento y combustible solo durarán unos pocos meses. ¿Y luego qué? Nadie se imagina el estrago que producirá el cometa. Solo se sabe que nada lo detendrá. Se aproxima un cometa a 218 mil kilómetros por hora. Tiene un ancho de 13 kilómetros y chocará contra la Tierra a toda velocidad. La atmósfera no servirá de nada. El profesor Melosh estudia los cráteres de impacto, la tectónica planetaria y la física de los terremotos y derrumbes. Un cometa semejante descargará una energía de 100 millones de megatones. Se abrirá paso a través de la atmósfera en un par de segundos, y no importa si el océano es profundo o no. El cometa es más grande que la mayor profundidad del océano y en consecuencia producirá un enorme cráter. Destruirá toda la vida a escala continental y cualquier ser vivo que esté desprotegido morirá en los primeros minutos después del impacto. En Hawái, Noah Boyle y su equipo rastrean el cometa para responder una pregunta crucial. Muy bien, Chad. 2 grados al sur. ¿Dónde impactará el cometa? Hasta ahora cualquier lugar es un blanco. Está bien, entiendo. Hay que esperar. Cielos. El cometa despide 100.000 kilogramos de polvo por segundo. 10 veces más que el cometa Halley en 1986. Por eso la cola tan larga. Noah, un colega de Arecibo me informó sobre las coordenadas del punto de impacto. ¿Las publicaron? No, son confidenciales. No las publicarán hasta tener un plan de evacuación. Para calcular el punto de impacto, se necesitó otro tipo de telescopio. Arecibo, Puerto Rico, hogar del segundo radiotelescopio más grande del mundo, provee datos 10 veces más precisos que los telescopios ópticos.
Tan grande es su precisión que puede predecir el punto de impacto a unos pocos kilómetros. El problema es que tenemos que esperar a que el cometa esté muy cerca de la Tierra, a alrededor de 2 semanas antes del impacto. En ese momento podremos transmitir una señal de radio hasta el cometa. Este reflejará parte de la señal que a su vez será captada en la superficie como un eco. Ahora bien, la señal transmitida tendrá una frecuencia particular, mientras que el eco tendrá otra ligeramente diferente. Y tomando en cuenta estos datos de radar, podremos calcular con exactitud dónde y en qué momento el cometa impactará a la superficie de la Tierra. Cualquier cosa que se encuentre a 1600 kilómetros de esa bola de fuego quedará calcinada. A 6 días del impacto del cometa, Fernando se dirige a México a reunirse con su familia. Puede recibir noticias, ya que su teléfono celular no tiene señal. El mundo ya se ha enterado de la verdad. El cometa impactará la península de Yucatán. El destino de Fernando. ¿Cómo se evacúa una nación? Jamás ha habido un precedente histórico en el que se ha tenido que evacuar a todo un estado y a toda su población. El profesor Dombrowski es un reconocido especialista en situaciones de desastre y asesor del gobierno alemán. Los ciudadanos intentarán ponerse a salvo. Cientos de miles de personas tratarán de alejarse en automóvil del punto del impacto, pero creo que la posibilidad de que el Estado organice la evacuación de una nación es inviable. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de 20 horas totalmente dedicada al cometa. Hace 3 días los científicos pudieron determinar que... Michelle, no irás sola a pasear a Sara. Papá, nadie va. Michelle, no discutas. Te acompaño cuando termine. Dame media hora. Incluso a miles de kilómetros de distancia, se preparan para el impacto. En Hawái no hay nada que hacer, sino regresar a casa. ¿Qué haces? ¿No quieres estar con tu familia cuando se estrelle? Mis padres murieron en un accidente cuando tenía 15 años. Mi papá solía llevarme a acampar y veíamos las estrellas desde las bolsas de dormir. Ahora podré verlas en primera fila. No me las perderé. Cuídate, por favor, ¿sí? Y cuida a Sean por mí. Ya se fue a su casa. ¿Sean? ¿Los datos sismográficos se transmitirán durante el impacto? ¿Qué haces aquí? ¿No querías... es decir, no tenías que tomar un avión hace horas? ¿Y pelear por un asiento? Aquí tenemos algo que hacer. ¿O no? En todas partes... reina el caos. En teoría, los planes de evacuación funcionan sin problema. En la realidad, muy pocos logran ponerse a salvo. A medida que la situación avanza, cada quien es responsable de sí mismo. Fernando ha viajado durante días. Y no ha cruzado palabra con nadie.
aún intenta reunirse con su familia y sigue sin sospechar el peligro que lo acecha. Oigan, deténganse. Oigan, vamos, deténganse. Casi 5 millones de kilómetros separan al cometa de la Tierra. Faltan 24 horas para el impacto. La ciudad de Nueva York se encuentra a más de 2.400 kilómetros de la zona de impacto, pero a tan solo 10 metros sobre el nivel del mar, sus habitantes han huido tierra adentro, temiendo un tsunami causado por el choque del cometa. El doctor Sattler estudia la psicología de prepararse para desastres, tsunamis, terremotos y huracanes. Cuando el huracán Emily era una amenaza directa para Charleston en Carolina del Sur, le pregunté a varias personas qué hacían para prepararse y averigüé que los ancianos, los que ganaban más dinero y podían comprar provisiones, y los que tenían un locus interno de control, es decir, los que creían que podían marcar la diferencia, tenían más posibilidades de prepararse que los que tenían un locus externo de control. O sea, los que creían que lo que les iba a ocurrir era producto del destino. Ricos o pobres, ahora todos están en la misma situación. La seguridad no se compra con dinero. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Por favor, deprisa! ¡Vamos! ¡El último! ¡Ya está lleno! Los refugios públicos no pueden albergar a toda la ciudad. Los primeros que llegan son los primeros que se salvan. Le temo a los perros. ¿Pueden sacarlo de aquí? Sara. Algunos llegan con la indumentaria que llevan puesta. Creen que su estadía será breve y que luego podrán marcharse a casa. A tan solo horas del impacto, Fernando se topa con unas barracas del ejército. Hola. ¿Hay alguien aquí? Esperen. Cálmense. Tranquilos. Vamos, cálmense. Vamos, ¿se fueron? ¿Y los dejaron solos? Fernando sigue sin sospechar nada. No tiene idea de por qué las barracas están abandonadas, ni sabe que está a 800 kilómetros del punto de impacto, muy cerca de la zona de peligro. Es el único que no sospecha nada. La tribu Baka discute cómo enfrentarse a una amenaza. Un leopardo. Se enfrentarán a una amenaza más funesta, una catástrofe proveniente de un lejano océano.
Esta es la más reciente simulación por computadora. Muestra que cuando el proyectil impacte, no importará si cae en tierra o en el océano. Calentará la temperatura de la superficie, al igual que la superbomba de una bicicleta cuyas llantas se acaban de inflar. La temperatura aumentará a 55.000 grados y se expandirá a alta velocidad, despidiendo hacia el espacio material que será varias veces mayor que el radio de la Tierra. Al mismo tiempo, quitará el fondo del cráter de impacto, lo lanzará a alta velocidad y removerá de la zona de caída alrededor de 10 kilómetros de roca. Cálmate. Tranquilo. Repararé el auto y te llevaré conmigo a Yucatán. Se acabó el tiempo. La explosión equivale a 100 millones de megatones de TNT. Para detener un cometa. Pero eso no da resultado. Y el cometa choca contra Yucatán. En este momento, el cráter tiene alrededor de 96 kilómetros de diámetro y en parte está cubierto con rocas vaporizadas e incluso derretidas. Luego comienza a colapsar por la gravedad. El suelo se eleva, el terreno adyacente colapsa y cae en la cavidad, y nos queda un lago de lava de 160 kilómetros de diámetro. Pocos segundos después, esas enormes temperaturas producen una bola caliente de fuego que se expande y cuya temperatura es al principio 10 veces mayor que la de la superficie del Sol. Cualquier cosa que se encuentre a 1.600 kilómetros de esa bola de fuego quedará calcinada. Houston ha desaparecido. A 6.500 kilómetros de distancia se produce el efecto de ondas. Oh, no. Impacto. Ese fue el pulso EMP. Un pulso electromagnético destruye todos los aparatos eléctricos. La onda del pulso es invisible, pero no así su evidencia. Las señales están en los cielos. Partículas cargadas eléctricamente crean efectos similares a las luces del norte. ¿Dónde está el sol? La enorme cantidad de energía involucrada en un impacto de esta magnitud produciría la liberación de partículas cargadas, en especial de electrones que se moverían rápidamente. Dichas partículas causarían campos magnéticos y eléctricos de mucho poder que inducirían corrientes en cualquier tipo de conductor eléctrico. Es probable que cualquier cosa que contenga un chip de computadora quede destruida. Las ondas de pulso recorren el mundo. La Tierra enfrenta una nueva era de oscuridad. Mamá, ¿qué sucederá? Quiero ir a casa. Pronto nos iremos. No temas. Y ahora, la lluvia radioactiva. Una nube de polvo y ceniza.
¿Quién? Ven a ver esto. De la nube cae una lluvia hirviente. No es la primera vez que sucede. Jan Smith ha analizado el impacto del cometa que acabó con los dinosaurios. Aquí tenemos una muestra del Océano Atlántico. Es una de muchas. Vemos los sedimentos del Cretácico tardío de la última era mesozoica. Cada 10 centímetros representan alrededor de 1000 años, pero luego, hace 65 millones de años, vemos esta capa de remolinos verdes y materia de color marrón que se depositó en tan solo pocos días, y eso demuestra el enorme poder del impacto ocurrido a 3000 kilómetros de distancia. El horizonte más famoso del mundo ha desaparecido. Los mendigos pueden tomar lo que gusten. Ellos también morirán pronto. La lluvia radioactiva apenas ha comenzado. Después de la ceniza, viene la inundación. Se estrella contra el Golfo de México y produce un tsunami de 914 metros de altura, más del doble del tamaño del edificio Empire State. Esta ola reduce inmediatamente su tamaño a 30 o 50 metros y pierde más altura cuando llega a aguas profundas, pero conserva su energía. El Dr. Weiss es un geofísico que estudia tsunamis para la Dirección Nacional Oceánica y Atmosférica. La altura de la ola disminuye en aguas profundas, pero crea una mayor amplitud de onda y esta se dirige a la costa. El tsunami no es un flujo de agua, sino de energía, lo que significa que las partículas de agua transfieren su energía a las demás. El extremo que se acerca presiona agua hacia el frente de la ola y así se crea una gigantesca pared de agua. El golfo fue calcinado por la inmensa bola de fuego y ahora lo que queda es ahogado por el tsunami que se desplaza cientos de kilómetros tierra adentro. Las olas del tsunami salen del Golfo de México y se dirigen hacia el Océano Atlántico. Desde el punto de impacto, las olas inundan el Caribe y se dirigen hacia el norte. Una ola secundaria de 6 metros de altura llega a la ciudad de Nueva York. De la costa antes de retirarse finalmente, dejando ruinas a su paso. A 480 kilómetros por hora, las olas se dirigen vertiginosamente hacia Europa. Su tamaño y fuerza no se ven mermados.
pesar de las advertencias, millones de personas se rehúsan a huir, incapaces de imaginarse semejante inundación, y ahora yacen ahogados bajo las pruebas. Espera. Date prisa, Sean. Una ola diferente ataca el Pacífico. Una ola de calor. Por todo el planeta la temperatura alcanza los 100 grados centígrados, el punto de ebullición del agua. Nadie lo puede entender, ni detenerlo, ni huirle. Los miembros de la tribu Baka no saben nada sobre cometas. Para ellos se trata de una maldición de los cielos, así que representan un ritual desesperado para romper el hechizo. Que la temperatura se eleva, Sean y Noah intentan protegerse. Como científicos, son unos de los pocos que saben lo que se avecina. ¿Estás bien? Una tormenta de fuego. Lo que causará los mayores problemas serán los restos de la explosión expulsados a grandes velocidades por toda la superficie y que se condensan del vapor. Dichos restos forman partículas minúsculas y se precipitan en forma de lluvia por toda la Tierra. Al mismo tiempo, hay muchos restos de roca, fragmentos del tamaño de un puño que caen por doquier. Pero estas pequeñas partículas representan el verdadero peligro, ya que se calientan a medida que entran en la atmósfera y producen una radiación termal que cubre la superficie. La temperatura de la superficie puede alcanzar los 315 o los 370 grados, y en consecuencia se incendiarán los bosques y cualquier animal o ser humano que esté desprotegido y que no pueda ponerse a salvo se quemará vivo. Tras el impacto del cometa, llega una lluvia de fuego. Una lluvia radioactiva extremadamente caliente hace que la temperatura global alcance niveles insoportables. El único refugio es bajo tierra. Mamá, tengo calor. ¿Cuánto durará? Todo saldrá bien. ¡Sara! La temperatura es más alta que en el Valle de la Muerte y continúa elevándose. ¡Sara! ¡Michelle! Bolas de fuego se precipitan sobre la ciudad. La familia Baton se refugia en un canal subterráneo. Pero ¿dónde irán después?
las temperaturas aumentan de forma vertiginosa hasta los 370 grados. La Tierra se está incendiando. Todos los objetos inflamables son devorados por las llamas. El humo se mezcla con las partículas de polvo que han cubierto la atmósfera y envuelven la Tierra en un velo tóxico. La única luz de la Tierra proviene del fuego. Los rayos del sol no pueden penetrar la oscuridad. En un desastre convencional, el mundo desarrollado responde con medidas de rescate, seguridad y refugio. Pero ¿a quién se puede acudir cuando el mundo entero está sumido en la catástrofe? Cuando ocurren desastres naturales de gran magnitud, la comunidad internacional moviliza de forma inmediata sus recursos y ayuda a las zonas afectadas. Pero esta vez ese no será el caso, ya que la infraestructura habrá dejado de existir y no habrá nadie que pueda prestar ayuda. En los Estados Unidos reina la devastación. Toda la vida que se encontraba en un radio de 1.600 kilómetros del punto de impacto ha desaparecido. Incluso a cientos de kilómetros del punto de impacto, el paisaje está sepultado bajo metros de restos provenientes de la explosión. Solo han sobrevivido los que se refugiaron bajo tierra. A medida que el tsunami se retira, el fuego consume las ciudades de los Estados Unidos. Cuatro criaturas que encontraron refugio lograron sobrevivir: Fernando y los perros. Fernando no sabe qué le ocurrió a su familia. Imagine que usted fuera el último ser vivo de la Tierra. Después de la catástrofe, los pocos sobrevivientes de la tribu Baca encuentran refugio, pero carecen de respuestas. Él busca una señal. La humanidad entera se ha quedado sin techo. Pero este es el único hogar que conoce la tribu Baca. Todo va a salir bien. ¡Por aquí! ¡Este funciona! ¡Súbanse! Henry logra encender un vehículo abandonado, un modelo preelectrónico que sobrevivió al pulso electromagnético. Traeré un poco.
Quédense aquí y por favor no salgan del auto, es peligroso. Esta situación supondrá retos extremos para el individuo. Habrá malnutrición como consecuencia directa de la escasez de medicamentos y comida. Las enfermedades infecciosas cobrarán vidas en muy poco tiempo y la esperanza de vida se reducirá. Pero como comunidad, también enfrentaremos grandes problemas. ¿Qué conocimientos se podrán conservar y cómo? El mundo entero correrá un gran riesgo al verse sumido nuevamente en el oscurantismo. A los demás. ¿Aún necesitas eso? Sí. Vamos. Con los datos de ayer y las provisiones de mañana, emprenden la búsqueda de sobrevivientes. La Tierra es una roca sin vida o un reloj de la vida. Reloj de la vida, eso significa que la Tierra, aunque no sea un ecosistema organizado, puede volver a ser como antes después de un cataclismo. Ken Story estudia la supervivencia de la vida animal en condiciones extremas. Después del choque del último cometa, se inició el reloj de la vida, pero no para todos. Muchas especies se extinguieron y la biomasa total de la Tierra se redujo. Algunas especies perdieron y en ellas nos centramos, pero otras ganaron. Vencieron porque lograron sobrevivir como las tortugas y los cocodrilos, pero su verdadera ganancia radicó en que sus competidores habían desaparecido. ¿Quién ha resultado ganador en este mundo? Un sobreviviente tiene este rincón del mundo para él solo. No tiene competidores, pero tampoco amigos. Debe valérselas por sí mismo. El acre olor del azufre flota en el aire, mientras que el suelo irradia calor. Para Fernando, la Tierra es un infierno. Ben, una roca de gran tamaño choca contra la Tierra y convierte en vapor una gran cantidad de materia. Y habrá tanta oscuridad como en una noche sin luna. Días después de que un cometa se estrella contra la Tierra, una nube gigante de polvo convierte los días en noche. Sin electricidad, algunos recurren a métodos de la edad de piedra para obtener luz. Algunos han perdido la cordura y Henry perdió a su esposa. ¿Ha visto a esta mujer? No, lleva una chaqueta. No he visto a nadie, no. Entre los sobrevivientes, el caos abre paso a una extraña calma. Pronto se les acabarán las reservas de comida. Gracias, que Dios te bendiga. Pero ¿cuándo regresará la luz solar?
Bam, una roca de gran tamaño. Choca contra la Tierra y convierte en vapor una gran cantidad de materia de la superficie de la Tierra. Matthew Huber estudia los periodos climáticos del pasado distante de la Tierra. Recurre a la dinámica de la atmósfera y el océano, a la paleoceanografía y a los modelos de computadora. La masa del cometa original se mezclará con la superficie que vaporizó y que llega a la atmósfera a través de la troposfera y hacia la estratosfera. Ahí la roca comienza a condensarse, se solidifica y forma una maciza capa de polvo, la mayor parte del cual estará muy alto en la atmósfera, mucho más allá de donde nos encontramos, pero estará muy oscuro. La mayor parte de la luz solar no llegará a la superficie y habrá tanta oscuridad como en una noche sin luna. Después de dejar el laboratorio, los científicos Xian Yetong y Noah Boyle se abren paso a través de una tierra de nadie. Hawái quedó fuera del alcance de la abrasadora bola de fuego por encontrarse a miles de kilómetros del impacto del cometa. Pero ahora el paraíso sucumbe ante un desastre diferente: la noche eterna. La lluvia radioactiva y ácida continúa cayendo, producto de los componentes sulfúricos que se dispersaron hacia la atmósfera cuando cayó el cometa. Estas plantas no sobrevivirán sin luz solar. Valor de pH 4.2. La leche agria tiene un valor aproximado de pH de 4.2, una cifra que no es letal. Sin embargo, el mismo nivel de acidez atmosférica puede extraer metales pesados del suelo y producir como resultado una lenta intoxicación por plomo. Ya no deberíamos beber esto. Ni quedarnos mucho tiempo en esta isla. La oscuridad transforma una isla fértil en un desierto hostil. La luz solar es nuestro combustible indispensable. Pocas plantas pueden vivir sin luz. En pocas semanas de oscuridad se rompe el primer eslabón de la cadena alimenticia. Todos saben lo que es esto. Son papas comunes y corrientes. Les quiero mostrar qué sucede a las semillas y a los tubérculos como estos cuando germinan en el suelo. La doctora Baida estudia los eventos de extinción masiva. Intentan abrirse paso hasta la superficie para alcanzar la luz solar. Pero, ¿qué ocurre cuando el sol deja de brillar? Las semillas germinan incluso en la oscuridad. En su desesperada búsqueda de luz, los retoños crecen con tal rapidez que agotan sus valiosas reservas de energía. Cuando solo encuentran oscuridad, siguen creciendo como retoños pálidos. Durante algún tiempo después del impacto, el suelo estará cubierto por retoños blancos de todo tipo de plantas. Al igual que las papas en el laboratorio, agotan sus reservas y mueren. Sobrevivientes se ha adaptado con rapidez. La tribu Baka reúne todo lo que sea comestible, de origen animal o vegetal, y conserva la carne para los días inciertos que les aguardan. Los vivos luchan por sobrevivir bajo la penumbra del desastre.
Después de esperar varios días a que el suelo se enfriara, Fernando prosigue su odisea para dar con su familia. El paisaje es desconcertante. Fernando no sabe si se aleja o si se acerca a su perdición. Tranquilos. Los perros no solo son sus compañeros, ellos lo mantienen vivo. Allen, lentamente, vamos, vamos. El cometa ha creado un terreno ideal para el desplazamiento. Alrededor de cientos de kilómetros se extiende una alfombra de microtectitas, bolitas de vidrio, de endurecida roca fundida. Se puede huir, pero ¿hacia dónde? Durante algún tiempo después del impacto, los hongos gobiernan la Tierra. Tras días de búsqueda, Noah y Sean logran encontrar otros sobrevivientes. ¿Le viste la mano? ¡Oiga! ¡No tenga miedo! ¡Déjeme ver su mano! ¡Noah! ¡Puedo ayudarlo! ¡Noah, regresa! Los desastres naturales amenazan nuestro sentido del control, seguridad y confianza y predicción. El Dr. Sattler estudia los efectos psicológicos de los huracanes, terremotos y tsunamis. Es importante que podamos predecir qué sucederá en nuestras vidas, pues tenemos una rutina diaria y hábitos, y cosas que sabemos ocurrirán todos los días. ¿A qué hora nos levantamos? ¿Cuándo nos vamos a dormir? Sabemos que podemos contar con una provisión estable de alimentos y que podemos confiar en que habrá ciertas provisiones en la tienda. Pero los desastres naturales sacuden nuestro mundo. Sobreviven aquellos que piensan de forma flexible. Quienes se adaptan a la nueva situación y a los nuevos retos, quienes son optimistas y pueden contemplar un problema y preguntarse cómo resolverlo. Problema: salir de la isla. Solución: construir una balsa. Es su única esperanza de reunirse con la humanidad. El cometa cambió el clima del planeta. La isla ya está evolucionando. Mira esto. Es hermoso. Sí, y también es venenoso. Un tipo de hongo que nunca había visto. Símbolo de una nueva era. Los hongos prosperan en la oscuridad perpetua. Son la nueva especie dominante. Eso ya había ocurrido. Aquí vemos la frontera KT de Nueva Zelanda y los resultados de nuestros estudios demuestran que debajo del límite se encuentran esporas y polen de 100 plantas diferentes. La frontera KT marca el abrupto final de una era hace 65 millones de años. La causa: el impacto de un meteoro. Tan pronto como se llega al límite de la frontera, se observan únicamente esporas de hongos en aproximadamente 4 milímetros. Así que puedo imaginar un mundo con árboles caídos, plantas y animales muertos encima de los cuales crecían los hongos. Eso se debe a que no son fotosintéticos, no necesitan la luz solar para crecer. Así que durante algún tiempo después del impacto, los hongos gobiernan la Tierra. A diferencia de las plantas, los hongos no necesitan luz para vivir. Prosperan al descomponer el material orgánico muerto, los restos de organismos vivos. El proceso de descomposición llevado a cabo por los hongos es vital,
ya que devuelve nutrientes al suelo y lo fertiliza. El apogeo de los hongos dura poco, por cuanto se ve detenido por los siguientes efectos del cometa. La Tierra se enfría como consecuencia de la constante oscuridad. Es septiembre, pero en Europa las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación. Se inicia un invierno sin primavera. Henri y su hija Michelle se refugian junto a otros sobrevivientes en una granja abandonada. Casi no tienen comida. Los invade un miedo constante. Y el frío lo entumece todo, menos los nervios. ¿Qué haces con esa radio? Tengo hambre y casi no tenemos leña para el fuego. Escucha, también tengo hambre, pero debemos averiguar lo que sucede. Si hay gente cerca, si nos pueden ayudar, si funciona algún tren o auto. No sabemos nada, nada. Dicen que el clima es más cálido en el Mediterráneo. Mamá intentaría ir hacia allá. Si logro arreglar la radio, encontraremos a mamá. Iré a buscar más leña para la fogata. Ven acá, lo siento. Papá, quiero ir a casa. Yo sé, sí, yo también quiero eso. De esta situación surgen retos completamente nuevos y una nueva estructura social, en cuya cima se encuentran ahora los que pueden ayudarnos a sobrevivir. El profesor Dombrowski es especialista en situaciones de desastre y asesor del gobierno alemán. Ahora el jefe de una empresa resulta inútil si no tiene las habilidades apropiadas, al igual que un profesor incapaz de construir, ir de cacería o recolectar comida. Y quizá también se considere inútil a una persona que no pueda luchar o proteger a los suyos del robo. Es decir, tenemos una reestructuración del orden social establecido en la que se refleja la división del trabajo. Y por supuesto, en ese proceso se pierde una muy importante herencia intelectual. Sobrevivientes se refugia en una granja abandonada. En un mundo frío y oscuro, la vida se ha reducido simplemente a existir. El frío liquida las fuerzas y se apodera de la valentía. Pero para Henri y su hija Michelle, un rayo de esperanza brillará en la oscuridad. Comenzado a descongelarse, pero pasarán años antes de que regrese a la normalidad. Una nueva era de hielo no es invención de la ciencia ficción, está basada en la historia previa. Matthew Huber ha desarrollado un modelo climático que muestra los meses después del impacto. Quizá crean que después de cierto tiempo empezará a llover, y eso es lo que va a suceder. Con el paso de las semanas y de los meses, el polvo se asentará. Pero las noticias no son tan buenas como se imaginan. Resulta que cuando el gran cometa choque contra la superficie de la Tierra,
También lo hará contra montones de roca carbonada y agua de mar. Eso inyectará en la atmósfera grandes cantidades de azufre y ese aerosol o neblina se quedará en la atmósfera durante mucho tiempo después de que el polvo se haya asentado y eso terminará por conducir al enfriamiento de la Tierra. Los casquetes polares aumentan de tamaño a medida que extraen humedad del aire. Ahora los parisinos tiemblan de frío en medio de un desierto helado. La temperatura promedio es de 50 grados por debajo de lo normal. Tan solo cerca del océano, las temperaturas alcanzan niveles soportables. En Nueva York, apenas si superan los menos 17 grados. En África, el invierno paraliza a la tribu Baka. La comida escasea y la mayoría está muy débil como para ir de cacería. Por primera vez en su vida, la mama contempla este fenómeno indescriptible. En su idioma, no hay una palabra que signifique nieve. Lo que solía ser un terreno familiar, ahora es desconocido. Y peor aún, es hostil. Detrás de la fachada, la naturaleza es fuerte. Conozcan a Lazarus, una criatura que regresa de entre los muertos. Estas son las ranas polar de Canadá que toleran la congelación. Sobreviven en nuestro medio ambiente durante 8 o 9 meses congeladas en el suelo. A medida que se comienza a congelar, el hielo penetra y recorre sus venas y arterias, que son como tubos largos, y empuja la sangre hacia el centro de la rana. En ese momento su corazón late a toda velocidad. La rana no siente miedo, y su corazón y su flujo sanguíneo se aceleran. Pero cuando el hielo termina por congelar la sangre, el corazón se detiene. Si insertáramos electrodos en su cerebro, no registraríamos ningún tipo de actividad cerebral. Está muerta. Si estuvieran hospitalizadas, si estuvieran en la sala de emergencias, las declararían muertas, sin actividad cardíaca, pero sus órganos comienzan a funcionar de nuevo cuando se empiezan a descongelar. La electricidad regresa al cerebro y sus patrones cerebrales se normalizan. Las ranas no olvidan lo que han aprendido ni han sufrido daño alguno. Y quizá ni siquiera se darán cuenta de que muy lejos ocurrió una catástrofe que extendió el invierno durante poco tiempo. La rana logró adaptarse produciendo glucosa que protege sus células, pero la adaptación toma tiempo. ¿Dónde están? Ayer se le acabaron las provisiones a Fernando. Y ahora el hambre ha ahuyentado a los perros. ¡Chicos! ¡Oigan! ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Oigan! Oigan. Mientras el hielo se apodera de la Tierra, el punto de impacto se cuece bajo el calor residual del choque del cometa. El azufre dificulta la respiración y el agua es escasa. Nadie se puede adaptar a este medio ambiente. ¡Chicos!
Esto no funcionará. Vamos, casi lo logramos. ¡Jan, cuidado! ¡Agáchate! Lo extraño es que esa actividad es normal. No creo que tenga nada que ver con el impacto. ¡Oigan! ¿Quién es ese? ¡Es Chad! Pensé que estabas... ¿Cómo están? Con la balsa llegaremos a Maui. El Mauna Loa no ha hecho erupción. No esperaremos a que suceda. ¿Y creen que tienen tiempo de terminar? Vengan, acompáñenme. El Mauna Loa es el volcán más grande del mundo. Se estima que ha estado creciendo durante 1 millón de años. También es uno de los volcanes más peligrosos. La actividad sísmica se incrementó en el 2002 y ahora el gigante se está despertando. Europa permanece sumergida en un profundo estado de congelación. Los sobrevivientes deben escoger entre conservar sus energías y quedarse donde están o emprender el camino. Michelle y Henri se unen al éxodo. Quedarse sería una muerte segura. Los sobrevivientes depositan sus esperanzas en el clima cálido y lleno de vida del Mediterráneo, ubicado mucho más al sur. Pero llegar hasta ahí será peligroso. Es como ir de excursión por el Ártico. Entre las consecuencias, observaremos un enfriamiento extremo del interior de los continentes. La temperatura rondará los 30, 40 y hasta... los 50 grados bajo cero, pero es de esperarse que los océanos no se enfríen de esa forma. Así que, quien quiera sobrevivir deberá dirigirse hacia la costa. Pienso que lo mejor es acercarse a un gran cuerpo de agua que retenga su calor. Quien se aleje de la costa experimentará temperaturas que nunca había sentido. Entonces, ¿qué les parece? ¿Quieren seguir trabajando en esta trampa mortal? El Macaulay. Lo encontramos en una cueva cercana. Venga. Escuchen, presten atención. Estos son Noah y Sean. Nos acompañarán. Partiremos en la mañana. La embarcación ya está repleta, por lo que los nuevos pasajeros no son bienvenidos. Durante su viaje al sur, Henri y Michelle se refugian en una estación de tren abandonada. Henri aún anida la esperanza de contactar por radio a otros sobrevivientes y, si tiene suerte, de encontrar a su esposa. La estación los protege del frío, pero también es un invernadero de enfermedades. Hasta la más mínima infección supondría una sentencia de muerte, ya que sus sistemas inmunológicos han quedado devastados. La catástrofe ha destruido familias enteras. Hay millones de muertos y de desaparecidos. Sin televisión ni radio, los sobrevivientes piden en vano cualquier información de los desaparecidos. Y luego, un descubrimiento que podría ayudar a Michelle a reunirse con su madre. ¡Papá!
Viajar en vagoneta es más rápido que caminar, y esta se mueve con mayor suavidad. La salvación, el Mediterráneo, se encuentra cerca, pero algunos no vivirán para verlo. Pensando en ti, Discovery Channel creó un nuevo espacio. Porque disfrutas los documentales de historia, naturaleza, ciencia. Porque te gusta pasarla bien y a la vez profundizar. Solo lo más central. Solo lo más Discovery. Discovery Core. Continúa en Discovery Channel. Durante su viaje a casa, Fernando se topa con un obstáculo en el camino. Una montaña de escombros creada por el cometa. Pero la montaña no es el único obstáculo. Fernando está deshidratado y hambriento. Se aferra a la esperanza de encontrar a su familia al otro lado. Pero se lleva una gran decepción, pues ha llegado a la zona de impacto. De lava de 200 kilómetros de ancho, un callejón sin salida y el final de su camino. El mar es un desierto. Tranquila. Las provisiones se reducen y el peligro aumenta. Solo ha sobrevivido un puñado de especies. La interrupción de la fotosíntesis es devastadora. A la vida le tomará muchísimo tiempo recuperarse. Para otros sobrevivientes, el mar es sinónimo de seguridad. El Mediterráneo es un refugio del frío, pero Henri y Michelle aún anhelan ver a la esposa y a la madre perdida. Papá. ¿Qué sucede, hija? ¿A dónde vamos? ¿Por qué? Dime. Aviñón, Toreros, San José. Quizá a Éyoles. No sé. Ya veremos. La encontraremos. Sé que sí. En el Pacífico se avecinan problemas. Hola. Hola. ¿No te parece que eso ya es historia? Por eso los conservo, para los registros. No lo vamos a lograr, es imposible. Pero quizás el registro sísmico nunca llegue a avistar tierra. Tendremos que esperar a ver qué sucede. El clima ya está cambiando, el viento comienza a soplar. No sé, ¿va a empeorar?
El viento es movilizado por gradientes de temperatura muy altos y con temperaturas tan elevadas habrá vientos con velocidades increíbles. En el océano, donde no hay nada que los bloquee, podemos esperar que aparezcan tormentas masivas tan fuertes como las que se ven en un tornado, y en las regiones oceánicas podrían verse vientos de cientos de kilómetros por hora. Y Michelle continúa su avance al sur de la costa del Mediterráneo. El clima es cada vez más cálido, pero el sendero se enfría. Este es un lugar inhóspito. Y tampoco han visto otros sobrevivientes hasta ahora. ¿Qué debería hacer una persona al toparse con un grupo de extraños en un territorio que no le es familiar? El antropólogo Stanley Ambrose estudia la cooperación después de los desastres naturales que suponen serios obstáculos para el desarrollo de la población. Durante las épocas difíciles de la historia de la Tierra, de la historia de la humanidad, como por ejemplo durante la fase inicial de la última era de hielo, cuando la vida era muy difícil, la mejor opción para asegurar la supervivencia era cooperar con los vecinos lejanos. Darles regalos era quizá una de las mejores formas de asegurarse el acceso a aquellos territorios a los que uno debía ir cuando los recursos de su propia zona escaseaban. Así que para resumir, diré que estas difíciles condiciones ambientales representaban una fuerte presión de la selección natural para obligar a los individuos a cooperar entre sí. ¿De dónde vienen? De París. Otro grupo llegó la semana pasada. Acompáñenos. Estamos a salvo. No te duermas. Estoy cansada. Vamos, resiste. Aves. Tierra. Debemos estar cerca. Vamos. Mira, ahí hay dos más. Ya he visto muchos muertos. Que los recojan los demás. Mejor nos vamos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Deprisa, deprisa! Los sobrevivientes han establecido un campamento al pie de los Pirineos, un oasis en medio de una tierra baldía. El clima es lo suficientemente cálido como para establecer un hogar y empezar de nuevo.
pocos tendrán suerte y continuarán su vida donde la dejaron. Hasta los Pirineos, un mundo de distancia. Se ha enfrentado al juicio final, pero el planeta sí. Su recuperación está escrita en las rocas. El primer evento ocurrió en un mundo tropical en su mayoría. Canadá, que ahora es frío y tiene desiertos y animales que sobreviven a la congelación, solía ser un paraíso tropical. Había árboles inmensos y dinosaurios merodeando por doquier. Y tenemos grandes reservas de petróleo que prueban que así fue. Esta vez, después del cometa y por supuesto después del día de los 426 grados y del invierno, habrá más ambiente en los que se generarán animales que deberían sobrevivir mejor. El reloj de la vida se iniciará y será más activo. Sobrevivirán muchas más especies de animales, quizá incluso mamíferos que saldrán de sus guaridas de hibernación. Se estirarán, buscarán comida y podrán vivir el primer año después de la catástrofe. En 1980 hizo erupción el monte St. Helens y en consecuencia se deslizó toda la cima de la montaña. Se extinguieron 321 kilómetros cuadrados. Pero en los meses posteriores, la naturaleza empezó a sanar, mucho antes de lo que la ciencia había predicho. Las plantas regresaron, al igual que los animales. Dicen que la esperanza florece eternamente, al igual que la vida. La ciencia no puede predecir cómo progresará la existencia, pero sí que el reloj de la vida continuará funcionando. En el curso de la evolución, un mamífero ha demostrado ser tenaz. El hombre. La tribu vaca se ha recuperado. En su nuevo hogar, vuelven a echar mano de la vida abundante. Todo el mundo vuelve a surgir la civilización. A los ojos de la nueva generación, el viejo mundo es tan extraño como otro planeta, un lugar que solo conocen por las historias de sus padres. De los escombros, los sobrevivientes han salvado la más preciada de las herencias, el conocimiento. Muchas especies se extinguieron, pero una nueva vida tomará su lugar. El planeta se mostrará tan fuerte como sus habitantes, y una nueva generación heredará la Tierra. Doblado en MN Studios, Caracas, Venezuela.